Luna Educa. Programas, bienvenidos al nuevo tutorial de cómo hacer servicios nativos REST a través del uso de PHP. Para ello, bueno, y es una página ejemplo para que se pudiera ver bien en qué consiste. Yo, por ejemplo, aquí puedo ingresar un root. Esto no está validado porque lo que quiero entregarle aquí es el concepto más que el tema de la validación de los formularios y todo eso. Pero si yo, por ejemplo, escribo cualquier cosa así, ¿ya? Y esto lo envío, se pueden dar cuenta que me está entregando una respuesta en JSON en el cual me está diciendo salida 404, no encontrado. En cambio, si yo ingreso, por ejemplo, así, de esta manera, se pueden dar cuenta de que ahora la respuesta cambió. Y ahora sí me está mostrando los antecedentes que necesito. Ahora, como estos son respuestas en forma JSON, es súper importante tratar de dar código en la salida para que las respuestas las podamos manejar, tal como lo hicimos de antes. Esto está hecho mediante GET, como se pueden dar cuenta. Esta es la evidencia más básica de que esto está hecho en GET. Pero esto lo vamos a realizar ahora en POST, ¿ya? Mediante una segunda equivalencia. El código fuente yo lo tengo desarrollado, ¿ya? De hecho, esto se está alimentando de aquí. ¿Ya? No se preocupen si no tienen las queries de esta. Aquí yo... por aquí, ahí está todo lo que necesitan para poder replicar esta base de datos, esta consulta que acabo de hacer, y lo voy a subir a un repositorio para que lo tengan también. Y bien, pues yo, por ejemplo, si yo escribo esto ahí en el formulario, vamos a irnos para atrás, y ahí está, ¿ven? Y me entrega el resultado que necesito. Muy bien, esto yo lo estoy haciendo en Postgres, por lo tanto, esto lo voy a cerrar, ya se dan cuenta que funciona, ya que está, ahí está, ven, los parámetros de conexión, me estoy conectando por PDO, con mis parámetros, cosa que ya hemos visto en otros tutoriales, esto ya lo tengo encapsulado, ¿verdad? Para poder, aquí los servicios, ahí está, ven. Y aquí pido los parámetros de conexión. Y aquí manejo las excepciones. Bien, vamos a ver esto mismo, pero del punto de vista de ¿cómo se llama? De. Ahí está. Lo vamos a ver a través de POST. Yo les dije que esto lo había hecho en GET porque efectivamente el método que definí es GET. Pero vamos a hacerlo a través de POST ahora. ¿Ya? Voy a reutilizar parte del código fuente, si se dan cuenta. Aquí empieza el formulario y aquí termina. Por lo tanto, vamos a hacer un copy paste. Perfecto. Fíjense que el formulario aquí lo estoy declarando para que me redirija, por así decirlo, a service.php, que es este archivo de acá. El método dijimos que ahora va a ser post. Ahí está. ¿Verdad? Y esto se va a mantener también, ¿verdad? Ingreso un root. El nombre va a seguir siendo el mismo. Y aquí, en donde dice valor, voy a colocarle enviar por post. Y aquí, para diferenciarlos con el anterior, enviar por get. Guardamos los cambios. Actualizamos. Y nos damos cuenta que ahora nos aparecen dos botones aquí. ¿Ven? En donde está el enviar por GET y enviar por POST. Lo voy a hacer de esta forma porque estos los servicios se consumen más o menos de esta manera. ¿Ya? Sí, les voy a dar un poquito de clases aquí porque como ahí están todos los botones pegados. Perfecto ahí. Recuerden que estoy utilizando Bootstrap. Está perfecto. Muy bien, y ahí sí quedo con un poquito más despaciado. Excelente. Ya hecho esto a nivel de HTML, no creo que merezca mayor explicación. En el cual, miren, fíjense que aquí parte el formulario. El maqueteado lo estoy haciendo como tabla. Y bueno, no hay mucho que explicar respecto a esto. Sí es interesante ver de que ahora estamos redirigiendo a la misma ruta, pero por POST. ¿Ya? Yo puedo especificar redirecciones a rutas distintas o a rutas iguales, siempre y cuando yo aquí pueda diferenciar cuál va a ser
perdón, cuál va a ser el método con el cual yo voy a estar especificando este asunto. Entonces, simplemente, esta parte del código yo lo voy a mantener, porque en el fondo no voy a variar nada de esto, pero sí, acá necesito especificar si voy a capturar esto por GET o por POST. Pero vamos por partes. Vamos a ver aquí, de que en el código de los servicios yo tengo un try catch, porque para poder manejar excepciones en el caso que ocurra alguna cosa, ahí está el catch, ¿ya? Y aquí está lo más importante, ¿ya? El root ahora lo voy a recibir por fuera, por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, más arribita, es elaborar un constructor, ¿verdad? En esta clase, para que me pueda recibir el root. Por lo tanto, donde diga this root va a ser igual al root que yo voy a capturar más abajito. Como se pueden dar cuenta, lo estoy haciendo más orientado a objetos esto, pero se puede hacer de forma estructurada, sí, no tiene ninguna relevancia. Si lo prenden de forma estructurada, me dicen, pero simplemente es esto, ¿no? Aquí estoy iniciando la conexión, que está acá, ¿ven? Aquí está la query. Y esta query lo que demostró fue lo que le señalé anteriormente. Esto está en PDO, por lo tanto aquí está la preparación y la ejecución de la query. Y aquí hay varias formas de poder llamar al arreglo. Yo de hecho voy a elegir hacerlo de esta manera, para que me muestre los resultados. Aquí hay otras formas para poder convertir en array o en matriz el arreglo. Pueden elegir la que ustedes quieran. Cualquiera de estas tres. Perfecto. Ah, y aquí hay otra, ¿ven? Excelente. Yo prefiero esta porque cuando utilizo otras maneras, como que se ensucia mucho el JSON que me entrega. Esta es la forma más limpia, por lo tanto es lo que yo le recomiendo, ¿verdad? Consulta fetch, PDO, tal. Si el arreglo no existe, me va a entregar esta respuesta. Pero si existe, me va a entregar, además de lo que capture de la base de datos, dos nuevas posiciones, que es salida y status, con estos valores que aparecen aquí. Y me va a retornar como JSON el arreglo. Vale, es decir, el arreglo que yo lo tengo como matriz, aquí me lo va a retornar convertido en un objeto JSON. Y ahí están los parámetros que se necesitan. Como esto lo programé en forma encapsulada, bueno, todo lo que es service, ahí está, llega hasta acá en forma privada, y yo, para poder consumir un recurso privado, ocupo un público en el cual retorno ese servicio. Simplemente pido y consumo el servicio. Perfecto, muy bien, pero mira qué belleza. Y aquí lo que debo hacer es lo siguiente. Primero debo preguntar, ¿sí? ¿Cierto? Si set Si esto existe, va a ser esto. Si existe el get, vale decir, si yo esto lo voy a comandar por get, lo va a capturar de esta manera. Ahí está. Vamos a ocupar este, el else if, ¿ya? ¿Para qué? Para poder preguntar si es que ahora va a estar por post. Por lo tanto, vamos a copiar toda esta porquería ahí. Perfecto, ahí. El save, esto. Y aquí, en lugar de get, como super variable global, vamos a preguntar por post ahora. Ahí está. En cambio, si está por post, la variable run, ahí está. Excelente. ¿Qué estamos haciendo acá? Estoy discerniendo acá de qué forma yo estoy recibiendo el parámetro en esta página. Si lo estoy usando por get o por post. Acá, debía que incluir dos cositas nuevas ahí, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Con ello listo. Ya puedo empezar a crear mi nuevo objeto y retornar los servicios. Guardamos los cambios. Aquí guardamos los cambios.
Bueno, aquí no es necesario actualizar, pero ahí está. Yo, por ejemplo, había introducido este root. Vamos a ocupar este, ¿ya? Si lo envío por get, me aparece la respuesta por get, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Pero si lo escribo acá abajo y lo envío por post, fíjense la diferencia de que anteriormente aquí en el navegador yo podía ver el parámetro de petición, podía ver eso. Ahora no lo puedo ver. Eso se le conoce como post, porque cuando yo envío un parámetro, este lo manda de forma por debajo, por así decirlo, por forma oculta. En cambio por get se puede ver el parámetro acá. Entonces, fue bien interesante. Bien interesante hacer. De hecho, el anterior 9999999-9, que yo había consultado anteriormente, lo puedo hacer aquí. Sin embargo, si yo trato de obtener algún valor por get, me aparece error 404, pero no porque esté malo, sino porque yo configuré este formulario para que aquí yo envío por get y aquí lo envío por post. O sea, lo hice por forma distinta. Esta suma. Entonces, de esta forma, mediante el uso de formulario simple, yo puedo enviar todo lo que son los servicios y de esta manera realizar lo que es el get y el post. Insisto, esto lo podemos hacer en forma estructurada si se puede, porque lo único que tendríamos que hacer es considerar esta línea, todo esto hasta aquí, pero en lugar de hacer un return, aquí tendríamos que hacer un echo. Así, perdón, echo minúsculas, no mayúsculas. Así, y aquí simplemente cambiar ese nombre por alguno de estos. Y el tema funcionaría de la misma forma si es que lo van a hacer. Ahí está. Si es que lo van a hacer de forma estructurada. Sin embargo, yo siempre recomiendo trabajar mejor con objetos. O sea, te acostumbras y al final sé que de verdad que uno se acostumbra.